Como ya sabréis, fa poco que abrieron otra vez el túnel para pasar cara a Francia. Bielsa tornato al que fer de siempre, con los franceses veniendo a comprar pastís y la chen de aquí pasando a esquiar tapión galí. Todo parixeba que tornaba está como siempre, pero lo que no sabéis ye lo que pasó faos días. Lleva Belaún que no le feba mi cagoito esto. Tal altro canto del túnel, amagato en el suyo laboratorio secreto, el profesor Messier yera escurriendo con malicia. ¡Súbalos! Otro invierno must con lu belsetan baixado a fuego por las costeras los piau galí. Así no hay kioski. Ah, voy a apañar aguda mismo en el mío laboratorio, profesor, s'il vous plaît. El singu los ordenadores. Sí, profesor Messier. Estos científicos se metieron a diseñar un plan para cerrar el túnel y que no venisen desde la otra huelga para felos aborrecer. Ya tengo tu puesto, Namier, a mi ejército de croissants radiactivos a abusar el túnel extremista tanto resta a todo el que agacía por allí. Y así asistió. Un estallo granizo de croissants emprendió Carata Bielsa. Lo primer que falloren estió gozar la boca del túnel con abundante manteca y después de camín marchoren talavilla. Per suerte, es niños de la escuela y eran navegando per internet a hacer un trabajo que les había mandado Jara y se dieron en cuenta del estrapalucio. No sé si remataremos este trabajo de Google Maps. Jara nos fa trabajar. Demasiado nos fará clavutar. Samuel, ¿qué se ve en la pantalla? Femos gran el mapa. ¡Mamma mía! Bosco de iso, de tot plen de guasanga de activos fierisos. A prisa, gritan al doctor Escravacinao. Es ninos, entroren en el Facebook del doctor Escravacinao y el gritoren que venís a escape Tabielsa. ¿No sabes quién es este hombre? Y un científico que vive en Viados, a la fin de la valle vecina. De joven, esnavesó periches mundos a aprender a investigar, pa d'impués tornar e fer inventos una mica barrenaus. No me presentas en Bielsa, escape vio lo que pasaba. Esto ye cosa del profesor Messier, que no teneba una otra cosa que fer. No te os preocupéis, que tengo un invento recién rematado que él solucionara. Mandaré mi estallo de chizardos mecánicos a fer una buena limpia. Dito efecto. Es croissants radiactivos ni han llegado en tal hospital de Parzal. Eschizados mecánicos que tenían más fabre que esmocé de tella no deixoren ni un ni medio. Dimpués la minor en la manteca ta deixar el túnel al través sin empentizos. El profesor Messier, en cuanto se enteró del desenfín, se encarrañó abundante. ¡Es Escravacinao! YouTube fato si se piensa que me pagará. Si no queda más remedio, emplearé arma definitiva. Ahora sí que llenos perditos. Amontado en el suyo robot, el profesor Messier navesó cara a Talamuga prisa prisa. Entre mis tanto, el doctor Escravacinao ya era al tanto. No tenía tiempo que perder. En ixas que gritó la suya amiga, la doctora Babol. Esta mujer ya muy estudiosa sabe rienda de robótica. Baixó a escape dende el suyo laboratorio secreto, que ya en Chisahués. No todos apudes. Nosotros tenemos la nuestra arma secreta. La doctora Babol apretó un botón en la suya chenda y se sintió un terrentrín en medio lugar. Trangueta Z y era un robot granizo de todo pensato per la doctora ta defender a Bielsa y Caleva. A escape blincó cara ta la huega a parar espieza al profesor Messier. Levantaré crespillos nucleares, pa' que espabile. Tú a yo no me la sugas, pa' vieja. Este nos va a aplaudir a todos. ¿Pero qué se destrucaciatos? Id al felo to per cosa. ¿Por qué nos atacas, profesor Messier? Su facto de no poder esquiar tranquilo desde que yo he abierto el túnel de Bielsa.
¿Y por qué no vas entre semana cuando no hay un alma? Pues también yo vetor. Así asistió como se apañó el asunto entre uns e altros e falló en pachas. Es ninos podieron tornar a hacer el suyo troballo para que Jara no suspendese. Es científicos pensoren en fe investigaciones chuntos. Ahora mismo tienen dos proyectos en mente tafe. Una máquina tafe foratos en las tortetas y una tapa del excusato que se baixa sola. De seguro que todos en querrán tener un de cada en casa.